Cosas que hace un guachimán, chivato, ¿eh? Cosas que hace un guachimán. Sí. Bueno, jartarse de madrugada para poder echar el sueñito bien, porque el guachimán duerme de noche. ¡Ey, ey! Ellos duermen de noche. ¿Sabes qué guachimán? Cosas que hace... Sí. O sea, el guachimán tiene su radito, a veces él tira su pasito con la escopeta. ¡Ey, ey! ¡Claro! Pero, los guachimanes... Le tira un diquito que le gusta y él tira su pasito con su escopeta. Y... ¡Diablo, es verdad, loco! ¡Es verdad! Otra cosa que hace un guachimán, sí, entremiliar la comida. Él agarra esa habichuela, el arroz con el espagueti y hace como si fuera un guiso. Pra, 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 entre él la trae entremiliar y de su casa. ¿En la misma cantidad? Sí, en la misma cantidad la trae entremiliar. Es lo único que hace... Es lo único que hace, capo, es sacarle la gis a la noche. Exacto. De la cantina. O la cebolla grandota, sí, que esa amarga la vaina, ¿eh? Mira, sí, cosas que hace un guachimán, pues, principalmente los que son domingo en la domingo en el día, que ajá, las empresas están cerradas, ¿eh? Lavar su ropa, su uniforme. ¡Ah, sí, afuera! ¡Ah, es el día de lavado! Sí, sí, ellos hacen... Ellos hacen su... Yo he visto chaqueta tendida de guachimán. Valga la redundancia, la promo, ahí en Mouse, en auto de... Centro Mao. Ah, ahí, ahí hay uno que los domingos, eso es fijo. Ay, lo van a es el tipo que está en camisilla los domingos, él. Exactamente. En camisilla. Y él con la ropa lavada. Bueno, vayan a casa los guachimanes, 971-9830. 809-971-9830. Turbo 98. Hola, buenos días. El necio.com. ¡Necio! ¿Qué es lo que dicen los muchachones, número uno? ¡Ey! ¡Ey! Saludito para Carlos Tejada del Uber, Rafael Payano el Agrimensor y Eric Herrero. Gracias, hey, gracias. Oye, Gordy, los guachimanes, para no dormirse, caminen, chocarse los talones, los pies. Ah, vamos, sí. Es un saludo. No, ellos lo que hacen es se sientan en una silla a dormir, porque el guachimán tiene la habilidad de dormir en una silla más incómoda que el diablo. Pero ahí es que duerme bien. Entonces él pone un pie, mira, Eric, un pie encima del otro, y cuando él se está quedando dormido, empieza a caer, ahí se despierta. Oh. Sí, sí, ve, ve, ve. Ese es el sensor de despertar. Entonces, ok, páquete. Truco de guachimán. Mira, sí. Cosa que hace un guachimán. Cuando llega a su casa, tira un zapato abajo a la cama. Por no si una piedra, dije. Bueno, no se tiran algo por si acá no le dio tiempo a salir. Sí, pero son guapos los que hacen eso ya dentro de la casa. El que es un poquito más pendejo, antes de llegar a su casa, tira un par de piedras en el zinc. Y llega cantando, tira un pito. Para que sepa. Cosa que hace un guachimán, hacer chiripa por el entorno. Oye, claro, ¿qué tipo de chiripa? Lavan carro. Claro. Botan basura. Sí, ellos hacen cualquier trabajito de un pronto en una vecina. Le dan vuelta a una vieja ahí que está sola. Baña a los perros. Si hay áreas residenciales, gente rica, pasean perritos también. Es verdad. Pero claro. Mira que yo vi uno haciendo en su tiempo libre, un guachimán en su tiempo libre. Ajá. Podando una mata. Claro. Él estaba podando una mata. Pero la tiro con una tijera. No. Buenos días. Buen día. Hola. Gordy, tú estás burlado de que un objeto no identificado, ¿qué tú querías? ¿Que te llamara? No, pero así es que se llama. Que se llama. Es objeto volador. Que se identifica. Ay, ya. Sí, pero Gordy no tiene la herramienta para que identificarse, pero... Oye, Gordy, no se identifica la policía aquí. ¿Qué será eso? Oye, un extraterrestre. Hermano, cosas que hacen los guachimanes. Cosas que hacen los guachimanes, dejar a la vecina sola para que nosotros entremos. ¿Pero cuál es nosotros? Ey, hay guachimanes también, desde que ven un vehículo extraño, que saben que tú estás mangando, que hay un bar cerca. Chantaje. Te acercan. Estamos aquí, patrón. Para que tú, ellos te cuidan y todo. Sí, bueno, claro. Oiga, eso está cuidado ahí. Esto es vaca, adiós. Eso está cuidado ahí. Y te sugiere, ¿para qué el vehículo más para allá? Porque una señora chismosísima. Que sí. ¿Para qué lo allá? Ahorita le llaman al potelú. Pero yo soy ya se lo chequeo. Ya lo sabes. El guachimán de la Barranquita, muy bueno. Un saludo para él, ¿eh? Un abrazo para ti. ¿De qué compañía es? Porque hay que son... Por ejemplo, hay uno que es de el uniforme verde olivo. Sí. Esos son Dominican Guachimán. Ah, sí. Esos son, yo creo que esos son los más viejos que hay aquí. Esos son los que los riegan en una guaguita. Sí. Sí. Como la policía andan eso. Sí, sí. Un camioncito. Y le reparten la cometa cuando se van a pillar. Y hay otros que usan en la asociación Cibao y esos bancos. Así que el uniforme azul oscuro y camisa blanca. Sí, también. Ese uniforme clásico también. Y por dentro, y por dentro. Y por dentro, claro. Hay algunos que son khaki también. Khaki, pantalón khaki. Sí, claro. Policía bancaria también. Policía no, guachimanes, mire. ¡Hola, buenos días! ¡Aló! ¡Buenos días, muchachona! ¡Hola! O sea, ¿qué hacen los guachis? ¡Manes! Para que no lo llamen la atención en la oficina.
se llevan la almohada en la mochila y la cena en el gustico. Es verdad, verdad. Una sábana y una almohada en una mochila. Ya lo sé. Sí. Mira, dice mi pana Wenny Oviedo que los guachimanes sueñan en su horario de trabajo y no deberían soñar. No, no. Por eso es que ellos juegan tanto número. Claro. ¿Por qué dime? Otra cosa que hacen los guachimanes, darte información de la empresa donde trabajan. Claro, claro. Para eso tienes que pasar servicio al cliente. Coge un ticket allí. Que deberían ya estar adentro ya, porque saben más que el tipo que te atiende adentro. Aprenden pilas. Y es que esos son específicos. Esos son normalmente los que están en banco, en cooperativa. Porque claro, los que están afuera con la escopeta, esos son... No, o los que están en el gobierno, la vaina de instituciones gubernamentales, por ejemplo. Que son guachimanes como quiera. Y atención, atención lo de la cooperativa, ¿eh? Ustedes siguen siendo guachimanes, que ustedes creen que son ejecutivos de banco, de la vaina. Tiene un aceite los guachimanes de cooperativa. Es verdad, Eri, yo creo. Ese cree que es el cajero. Okay. ¿Cómo se llama el dueño? Es que hay uno que es guachimán y otro es el seguridad, Gordy. Ah. Claro, el que está adentro, que no está como... Es el seguridad. Es el seguridad. Digo, seguridad. El guachimán está afuera. El que está afuera cogiendo calor. Ya. Con la escopeta. El seguridad está allá, es parte de la empresa. Claro. ¿Tú sabes cuál es el guachimán? ¿Cuál? El chiflú, el que tú veas. ¡Hello, Ari! No. Estuve de noche cuidando un perro. Hola. Buen día, Gordy. Dímelo. Hola. Tienes razón. Hay guachimanes que cogen un aceite que cree que son un coronel. ¿Es verdad? Sí. Yo estaba en San Francisco los otros días en la tarde y me parqueo al lado de un almacén. Y cuando está cerca, viene ese guachimán, güey, a comerme. Dije que yo estaba mal parqueado. Y yo, mire, usted dame una cruz de hierro, la cerré. Oye, que tú... ¿Tú sabes que el guachimán hace también? Que vive mudando el motor como si fuera una burra, ¿te das cuenta? El motorcito. Cuando él llega, lo pone al lado de la caseta. Después tú lo ves. Con la nanilla, dándole brillo. Al guardalodo. Lo muda para abajo una mata. Eso es Eri, pero que sepa que eso es como va cambiando el sol. Huyéndole al sol. Es por eso. Sí, claro. Es que eso le da mal de orina. Y de noche lo pone en un sitio, no lo de mucho sereno. Que eso le degrada la pintura, Ari. ¡Hello! Sí. Buen día, los hijos de tuta. ¡Armando la mamadera! Invita. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Te sanaste ya? ¿Te sanaste, perro? Sí, estoy nítido, okay, ya. Sigue. Cosa que hacen los guachimanes, hacerse pana full de guachimán de la compañía del lado y así se cubre uno al otro. Cuando uno tiene que salir de una vueltica por ahí... a cruzar para el otro lado, enamorar a la vecina o al baño, uno le vigila al otro y vigila a lo de él mismo también. Y le presta la llave, mire, cualquier cosa, y le da la llave al otro guachimán. Que cuando son guachimanes de agencia de vehículos, tú lo ves que ellos tienen un punto de encuentro en la pared, en la división. En la división de las dos agencias. Ahí que ellos se sientan los dos y pasan la noche hablando. Sí. Claro. Y ahí llega con padreo y todo. Pero tú sabes que yo he visto también. ¿Qué tú has visto? Guachimán esperando a la banquera. Guachándole la banca de un pronto. ¿Y la banquera han caído tan bajo? Buen día, hijo de tuta. Buenos días. Cosas del guachimán. Ajá. Hay dos cosas que se parecen. El guachimán y el burro. Y lo mello. Porque el burro cree que es caballo y el guachimán cree que es policía. ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo fue? El burro cree que es caballo y el guachimán cree que es policía. Diablo, loco, te pasaste, bro. Oh, ¿no? Llaman Hugo, un InDrive y todos los taxis que aparezcan. Devuélvete. Mira, cosas que hace un guachimán. Bueno, los corruptos son estos. Que te consigue producto de la empresa cuando están solos a un bajo precio. Ay, sí. ¿Qué pasa, chico? Se la roban. Yo conozco un guachimán. No, yo no conozco. Me dijeron que hay un guachimán que está en una agencia de vehículos que vende batería y todo. ¿Que vende batería? Claro. Pásame el contacto. Le quita la batería. ¿Se lo roba? O los ribetes de vehículos, el accesorio, la vaina, lo vende más barato. ¿Se lo roba? Claro que sí. ¿Y tú tienes ese dato, chivato? No, me dijeron. ¿Y tú te has aguantado ese dato? Pero no, tú has cambiado. Estoy ajeno. Mira, hay una que hacen los guachimanes, no todos, algunos. Ahí están perros callejeros, que yo no sé dónde ellos salen. Ellos siempre tienen un perrito ahí. Los que están de noche siempre tienen un perrito. ¿Al ahí? Capitán. Sí. Ellos tienen un hueso como amoníaco, Por eso que lo duerme cuando yo quiero. Capitán como Boca Negra. Lo que pasa es que si el guachimán está a pie, sabe que cuando él va entrando, camino a la empresa, esa callecita, ese tramo ahí, todos los perros del pedazo le ladran. Claro. Entonces él se hace amigo de ellos. Sí. Inteligente guachi, claro, ¿eh? Claro. Un día trae una funda de hueso, lo va repartiendo. Claro. Mira, si el guachimán se mete a... y pone un programa de bachata clásica, ey, se jode todo el mundo. Ey, espérate, adiós, Bernardo. Oye, se jode Bernardo Fermín, se joden todos los locutores de bachata clásica, porque los guachimanes sacan una clase de tema, oye. Se la saben todas.
Siendo bachata de esa del 70 y 60 y pico, que tú no te imaginas que existen. Ay, se la sabe Encarnación, ¿cómo llama? Rafael Encarnación. La primera grabación de José Manuel Calderón. Luna. Y tú esa vaina, ¿eh? Y cuando te dice la historia, ahí fue que Luis Segura metió la trompeta en la bachata. Sí. Saben todo. Que nadie quería sonar Luis Radio Guarachi. Y te dice, mira, cuando Tatico se mató, te hacen historia. Claro. Jovencito. Estaba yo comenzando a trabajar. A Guachimán. En una agencia ahí mismo, llegando a la Tuey, me acuerdo yo, sí. Y yo fui de los primeros en llegar, carajo, cuando ese Chevrolet pim pum. Te dejó el puesto botón. Yo fui que dio la voz de alerta, carajo. ¡Buenos días! ¡Se mató Tatico! ¡Titi! ¡Touch! La gente mía. La pipa. Ey, mío. Ey, mira, yo estoy necesitando un guachimán. De verdad, no, de verdad. ¿Es en serio? ¿Qué característica necesita? Sí, y de carácter de urgencia. Sí, mira. Que yo abrí el negocio y no tengo guachimán. Dice Capois que sí, que qué característica necesita específicamente. ¿Qué debe tener ese guachimán? Escopeta propia, tiro. No dormir. La característica yo no puedo hacer en el aire, pero... Que sea una gente responsable, tú sabes. Claro. Que, eso. Que no te diga sueño. Y que no se duerma. Los guachimanes son como... Ellos tienen un truco para no dormir. Ah, bueno, pues búscate un guachimán melma. No se duerma. Oye, mi hermano. No dormir en el aire. Oye, mi guachimán. Que lo dé. Sí, porque yo necesito uno, 8-19. Sí. Ajá. 4-6-8. Sí. 5-3-9-9, Goldi. Pero es mejor que tú llames a la agencia, loco, y contrate uno ahí. Porque sale más caro, sale caro. No así, nada, no conviene. Pero son más responsables. Sale caro eso. No, ¿responsable de qué? No, pero tú tienes un reclamo a la agencia, espérate. Claro. No, mira. Titi, ¿de qué hora es el horario? El horario de 7-7. ¿De 7-7? Ah, pues está viéndose ahorita. Sí. Oye, papi. Goldi. Te oímos. Sí, no, tírame para lo del negocio porque estoy activo y estoy lento para la publicidad. Ah, bueno. Ya que el chivato en mi casa me hace. Me paga, Titi, pero tú no puedes decir eso de mí. Nada, porque... te vi donde leo poniendo la alarma y ni me saludaste, ¿qué hago? Yo te vi a ti. No, con los otros, no, tú estabas ciego. Oye, usted no te conoce. Ustedes tienen WhatsApp, tínense, que esto no es una... esto no es una fritura. La interacción con mis oyentes, déjame. Esto no es una fritura. Dos guachimanes, parece. No, adiós, la interacción con los oyentes, déjame. ¡Tíralo por el WhatsApp! Cosa que hacen guachimán es coger rango desde que le dan un radio. Él cree que es general de brigada. Ejército. Un pinito, el radio como un pinito. ¿Tú no te has dado cuenta que hay guachimanes que le cambian la escopeta por un revólver? Ellos creen que son... ¡Más superiores! ¡Espérate! ¿En serio? ¡Ay, mirate de la Marina Guerra, creen! Y le permiten llevarse el arma para la casa, sí. Ya, espérate. Y le asignan un motocross. Esos son de alerta. Ah, bueno. Tú lo ves cuando tiene los radios. Bóveda 1, adelante, bóveda 1, Bóveda 2, atrás, claro. Cogen un vicio con ese boquitoqui. Por un vicio, por todo tira por el radio. Adelante, puerta 2. Los guachimanes que trabajan en esa casa, así que están solas, que no tienen dueño ni nada, que la mandan ahí para cuidar. Siempre tienen una haitianita que le hace el trabajito. Cada vez que ellos cobran los 5 y los 20. Que tienen un cuartico atrás de esos guachimanes para ellos. Y que tienen, tienen visitas conyugales. Sí, pero, claro, loco. Oye, pero... Los domingos en la tarde tú ves a la mujer cambiadita, Jesús, la pobre, llevándole... La cena temprano temprano y ahí se queda y le echa su como un vaso, Eri. Y adivina... Visita conyugal de los... Adivina qué hay en esa cantina de la cena. Adivina qué hay en esa cantina. ¿Qué? Una arenca huevada. Con el hueva de arenque, con un escabeche y una vaina, o si no, espagueti. No falta. O si no, cuando ella quiere romper, le lleva una yuquita bien sancochadita buena, con tres longanizas fritas y una chuleta. Es que eso es una hartura. Eso es una hartura el otro día. Y usted no ha visto un guachimán que están en solares vacíos buscando aguacate. Sí. Oye, peina la maca. Oye, sí. Mango. Y lo vende para su casa. Si en la empresa hay una mata frutal, olvídate que la peina. Acaban con todo. ¿Sabes qué hacen los guachimanes también? Ponerse viejo rápido. Ah, eso. Pero venga, claro. No, es otra noche. Ya lo eres. Eso no es fácil.
Cosas de un guachimán. Saludos, buenos días, Carlos Domínguez de este lado. Cosas de guachimán. A veces los guachimanes creen que son policías, que tú lo ves con chaleco y toda esa vaina y botas, y tú lo ves fuertecito y vaina. Ellos creen que son generales. Hubo uno que le dijo, yo estaba en un banco y el tipo le dijo, el guachimán le dijo, oiga, la fila va así por la pandemia. Y dice, yo no la quiero hacer así. ¡Es así! ¡Que tú quieras que te tranque ahora mismo! ¡Oh! ¡Que hay algunos que tienen su esposa también atrás! ¡Claro! Si tú a los que le cambian el revólver. Todos tienen su esposa. Todos tienen su esposa, pero ya le pegan cuerda. No, esa no es. Dice que tú quieres que te tranque. Buen día, muchachones. Buenos días. Yo conocí un guachimán una vez, no voy a decir de dónde era. Él cuidaba una bomba de noche. Entonces, donde estaba la bomba, había mujeres de esas que se la buscan. Entonces, en la bomba, aparte, entre había un caigua que ya no funcionaba y él cobraba 50 por dejar entrar los carros de noche con las mujeres para allá. Para los camumbazos, está bien. Cabañas el guachimán. ¿Pero que se buscan qué? Se buscan 50, sí. 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 Claro. Dinero. No, cuando los parques son grandes, dejan pasar carros, tiran que bombazo. Sí, me dice, no sé si es cierto, que los guachimanes, siendo películas de tiro, son locos con jabalí. Ajá, pero sí. Películas de tiro. Oye, películas de guerra, Ivana, muchachos. Y ellos practican después la posición con la escopeta. No, y hay de ti si se lleva el arma para la casa y lo tiene ahí al lado. Y hay muchos guachimanes que priman en cadete, tú lo ves jugando con. Atención, la sirena. Con el fusil. Atención, Goli, es increíble. Yo te dije que estaba donde ayer. En el supermercado, estaba la sirena. Atención, la sirena de Buenos Aires. El guachimán que está en la entrada por Buenos Aires. Después tiene un maniobreo con ese escopeta. es que no tiene tiro, Yo le voy a decir, te saca un tiro y yo te digo, tío. Eso, ¿y cuál tiro se le va a sacar? Tú sabes que a los cadetes le dan eso. De que están moviendo los fusiles. Y yo primero, ahí está el guachi dándole vuelta con un dedo. Como ¿cuál tiro? Hey, hello, buen día. Hola. Miren, ustedes saben, yo tengo un tío que él es guachimán. Y él es gallero y se lleva dos gallos todos los días en una funda. Oye. Y lo traquea allá mismo. Oiga, él es el elemento de él para no dormirse. Ah, ese es el hobby de traquear los gallos a Jesús. Sí, pobre. Pero adivina que está cayendo en el alcoholismo. Porque cada vez que tiene un buche para echarle para ese gallo, lo llaman y tiene que responder, se lo traga. Buenos días. Muy buenos días. Hijo de estuta. Yo conozco un guachimán que cogió el revólver y se fue de noche a acechar la mujer. ¡Ay! ¡Ey! Algunos salen de un pronto de los lugares de trabajo, es verdad. Cuando hay otro guachimán cerca, échamelo un ojo y déjame de un pronto. Lo que dijo los oyentes ahorita. Sí, te encargan la vaina. ¡Finalmente, Metro! ¡Hijo de tuta! ¡Buenos días! Cosas de un guachimán. Señores, lo más grande es tú encontrarte con un guachimán joven en un banco. Esa gente se cree modelo o stripper. Tú lo ves que se peinan 50 veces, se miran de arriba abajo. Esos zapatos tienen que estar que pejean. Es verdad, en Ademi. Y se la cree la última Coca-Cola del desierto. Esas son cosas que lo que dan es hasta pique. Que los guachimanes jóvenes creen que son agentes de verdad. Claro que sí. Claro. Y que tienen un aspecto físico bastante bien. No, que se ven bien. Ven acá, una pregunta. ¿Habrá en algún rincón del mundo alguna guachiwoman? Ey. Sí, yo conozco una guachimana. Guachiwoman. Guachimana. Esa palabra tuya me acordó cuando Gerardo y el Toro hacía los intros del Torito. En algún rincón del mundo, nadie le ha sentido bailar. Sí. Los toros. Van. Cosa que hacen los guachimanes. Que si trabajan en Dominican Guachiman. Me dicen que los guachimanes. ¿Qué significó eso? Y te digo una cosa. ¿Se murió o qué? ¿Qué fue? Okay. Lo que pasa es que ahí es que pasa la desgracia en Dominican Guachimán. O sea, los guachimanes que terminan en tragedia son de ahí. Sí, la mayoría. No sé qué es lo que pasa. Están asareados, están asareados. Será que no están alerta. Y hay unos guachimanes que eso de verdad, eso ya inclusive ex militares se meten ahí, que son los. Lo de esa agencia de recoger dinero en los bancos y vainas. Sí. Sí. Rabioso eso. Esos son rabiosos. Sí. Y tú ves que con una desconfianza con todo el mundo. ¿Qué? Una vez le dije yo a uno, señor. Ese es su trabajo. Amárese la cosa. Echa para allá. Espérese. ¿Qué pasó? Oye. Que si usted no sabía, ese camión están los que van en la cabina, ¿verdad? Los que van en el frente. Pero dentro hay uno también. Así, hay uno. Mire, te digo, cuando estamos quedando cuenta, hay uno así, ¿ves? En la puerta parada, apuntando para afuera. Un francotirador, un guachi francotirador. No, francotirador. Él tira para allá a ver si la pega. Un guachi tirador. No, francotirador. Él tira para allá a ver si la pega. Un shooter.
buenos días. Buenos días. Cosas que hace un guachimán. Ajá. Primeramente, piensa demasiado. Hace mucha hipótesis de lo que esté pasando en su casa. Segundo, le pone un nombre a la escopeta. Con ella. Juanita. Cuando está solo. El diablo no sabe. Tercero, se consigue un perrito o una perrita de amiga para dejarle de la comida. A Jesús. Eso no se queda. Ay, hombre. Señora, a la escopeta la bautizan. La bautizan. ¿Cómo le ponen Mago? No sé. ¿Cómo se lo ponen? Un nombre fácil. La flaca. La flaca. La flaca, un apodo. La flaca mía. La metálica. Calentona. ¿Eh? ¿Cómo era calentona? Calentona. La Josicúa. Buen día, hijo de tuta. Buen día. Conocí un guachimán ahí, muchacho joven, que él estaba guachimaneando y no ganaba mucho y le estaba yendo bien. Y cuando tenía como 2 años o 3, preso el tipo, ¿qué pasó? Estaba alquilando el revólver, se lo estaba alquilando a todos los tracadores. El diablo, guay. Se llevó de refrán que dice que un hombre no puede tener una sola entrada, entonces él tenía que buscar. Un emprendedor. Es un guachimán de una envasadora de combustible. ¿Tú sabes eso también? ¿De dónde, Chiva? Muy famoso. Cuidado, muy famoso. Tú sí has cambiado, Chiva. En Santiago. Santiago, zona sur. En Santiago. Casi llegando a zona sur. No sé qué locación tiene en el mapa. Y él se componía con un bombero y llenaba carros de carro. ¿Gratis? No, pues 1,000 pesos lo llenaba. ¿Qué canta el de noche? Coja, sí, de noche. Coja lo que coja, 1,000 pesos tiene que darle. Ahí era la fila de carro. Ellos decían, no, ¿para qué carro la entrada? Para el carro ya te hacemos señas con la linterna. Cuando salía uno, fue, entraba el otro. Claro que sí. Una clave morse claro, con la linterna. Claro, ven, claro que sí. Dame WhatsApp. Yo uso llené dos veces, pero... 98, desde ahora en tu radio, los hijos de tuta, asquerosamente pegado, asquerosamente pegado.